¿Llegó papá todavía? No. Ay, qué frío. Toma, caliéntase. Levántase, le digo. ¡Ah! ¡Despiértase! ¿A dónde está Lucía? Lavándose. Toma, caliéntase. ¡Qué sueño fulero que tuve! Soñé que se la piantaban. ¿Los manubrios? ¿Qué sé yo? Acá está. Toma, caliéntate. ¿Qué hace, Densei? La toalla. Ay, ahí la tenés. ¿Cuándo será el día que te irán acá vos, eh? La cabeza hinchada y la carapilla colgada de las orejas. Chifladura. Toma, chichilo. Todavía no he terminado el room. Que no me va a hablar. ¿Por qué? Porque no puedo respirar, ¿lo comprende? Grité, mocoso. Pero no se puede hacer nada en esta casa. ¡Injusticia! Algún día me va a llevar en andas este. Y va a decir... ¡Sí, mi hermano! ¡Sí, mi hermano! ¡Cachate! ¡No lo pincha! Andá a hacer ejercicio con los ojos, vos. Mejor. ¿Para meter a los cajetillas? Mejor. Burro. Coqueta. Burro. Loca. ¡Chichilo! ¡Traiga! Esta va a ser la desgracia de la familia, mamá. Se empieza a repartir castaña. ¡Qué miedo! Vamos, hijo, vamos. ¿Cómo son también? Vamos a casa, Manta, ¿eh? Todavía me falta un room. ¡Samantha, te dije! Esa es otra. ¿Se puede saber para qué dormí toda la noche tirado acá ahora? Vos no ves nada. Vos seguís sin ver. Vos a mí no me dejás entrenar. ¿Qué es lo que hay que ver? El honor hay que ver. ¿Qué no? El honor de las mujeres. ¿Qué mujeres? ¡Golpe prohibido no, eh! ¡Habla! ¡Larga! ¿Qué? Sí, ¿no viste lo linda que se puso? ¿Y? ¿Y? Que andan así los cajetillas. ¿Y? ¿Y? ¿Qué pregunta? Que se la van a piantar. Tela. Para eso me hiciste asustar. ¿Te parece loco? Así como moscas estancando. Me tienen loco. Ah, vos sos un notario. Un notario. Lucía. Tan difícil que trabajarse una mina. Le hablan de la seda, del champán, de la milonga. Le muestran un reloj pulsera, escuchan un tanguito y después se la remolcan. Después los viejos lloran, los hermanos atropellan, pero ya es tarde. Ya flor de fango que se arrastra sin perfume.
¿No fuiste a ver al teatro? Andá a ver, hasta acá sin llorar ahí. Pero Gil, ¿te pensás que a las mujeres se las engaña? ¿Eh? ¿Te pensás eso, Milum? Las mujeres rajan cuando están hartas de la miseria, eso pasa. ¿Y acaso somos ricos nosotros? Cuidado. El café. ¿Ya como camina? Tiene. Que tiene razón los cafetillas, se lo van a meter en el cuarto. No, déjala que raje, es mejor para ella. Total, por lo que le espera acá. Ah, mirá vos. A cualquier lado que vaya a estar mejor, aunque esté mal. Mirá. Es así. Ahora caigo. Vos sos de esos hermanos que después aprovechan de ella. ¡Vos no tenés vergüenza! ¡Y así como vos también ahí en el teatro! ¡No tenés vergüenza! ¡Arranca que soy tu hermano! Pronto, se enfría. ¿Qué pasa? Yo no tengo ganas. ¿Por qué? Porque no me gusta. No come nada esta chica. No come nada, sí. Dale vos, Metele la patilla, ¿eh? Ya sé dónde vas a ir a parar. Mejor. De cara tranquila, toma el café. Linda familia esta, ¿eh? Mi hijo loco, el padre sonso y la hija rega. ¿Vamos? ¿No hay pan fresco? No, hijo. Hasta que no venga el viejo. Ay, no ha quedado un centavo a la casa. No, ni para vos ni para la pan. Pero... Trabaje. Trabajo, pero pronto se va a acabar, ¿sabes? Pronto se va a acabar esto. Sí. Dios mío. ¿Mam? ¿Esta es toda la azúcar que hay? Araca, que yo también quiero. Trabaje. No me gusta tomarlo amargo. Vaya acostumbrándose. Como para estar en training. ¿Y no caloteaste ahí en el café? ¡Ay, Dios mío, Dios! Tomá, no pienso yo, ¿eh? Pobre familia esta. Tomá. Está frío. ¡Lucía! ¿Qué? Andá a pedirle la noción encargada. ¡Anda! El viejo. ¿Quién es esto? No. Traía la galera sobre los ojos. ¡Araca, bronca entonces! ¿Y el café con leche se puede tomar tranquilo acá? Ma no le contesta, Carlito. Por favor, no lo haga enojar. No me pinche, bueno, que no me pinche. Usted hágalo acostar enseguida, mamá. Sí. Sea muy bueno. Pobre viejo. Viene cansado, muerto de frío. Sea muy bueno. Buen día. Salute. Marcia, qué presión que trae. ¿Ha venido Severina? No, ¿por qué? Pregunta. Caliéntase. Sentate. ¿Cómo está? Bien. ¿Tiene frío? Un poco. Ha caído hielo anoche. ¿Qué quiere? Nada, piensa. Como una persona. La prensa. Gracias, leo la Nación. La...
Hijo macanudo, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Uno día de eso lo ato al coche. Lo rompo a patada. Levanta el diario. Levanta el diario. Bravo. Ahora se la cacha conmigo. Buen provecho. Ya me lo dijo, viejo. Se lo digo de vuelta, ¿qué hay? No hay nada, ni azúcar hay. Cállese la boca, sácase esa güera. ¡Diga! ¿Qué quiere? ¿No tiene sueño? No, ¿por qué? Y yo tendría sueño. Usted porque es un haragán, comprende. ¡Lucía! Mamá, dele opio, dele cualquier cosa que después siempre termino pagando yo. ¡Lucía, venga! Venga, venga. Sí, papá. Lucía, escúcheme. ¿Ma qué se ha hecho? ¿Qué cosa? ¿Qué, por qué se hace eso, Lucía? No entiendo, papá. Esto, ¿eh? Se usa. No se haga más eso, ¿eh? Hay tanta cosa que se usa, es que son una porquería. A ver, levántela. Tomá, Miguel. Levántela acá, ¿eh? La próxima vez que yo la veo pintada, la castigo con látigo, ¿entiendes? Miguel, toma el mate. ¡Pues vamos a usted! Ma, no quiere más, está feo. No, tráigala. Está riquísimo. Lucía, venga. ¿Qué, papá? Escucha. Necesito que me haga una almohadilla para la... ¿Cómo es que, Lucía? Una almohadilla para la cabezada de Mateo, ¿comprende? ¿Otra almohadilla? Sí, pobrecito. Caminaba solo, dormido seguramente. Ha pegado un cabezazo tremendo contra un automóvil. Así se quemará todo, ¿entiendes? Se ha lastimado mucho. Oh. Se ha hecho un patacón de carne viva así. Y no sé este caballo. Tiene una suerte. Cada vez que pega con la cabeza. O una almohadilla. ¿Cuál es la que decimos para la batecola? ¿Comprende? Ah, sí. Bueno, tiene tiempo hasta la noche, ¿eh? ¿Esta noche? Sí, bravo. Yo no sé. Al principio yo no le echo caso al golpe. He seguido caminando calle arriba por corriente. El coche, no sé, había sido el choque a la esquina de Suepacha. Pero Mateo cabeceaba de una manera así sospechosa. Se daba vuelta, y con esa cara tan expresiva que tiene, me hacía una mueca así, como el 7 bravo. No, se te juega el truco ahora. Este Mateo, es tremendo. A veces que me asusta. Le entendemos como dos hermanos. Pobrecito. Me he bajado y eso he ido a ver. ¡Oh! Animalito, te digo. Tenía de este lado una matadura y de ese otro lado un chichone grande como el casco de vigilante requintado. Pobrecito. Y le he puesto un trapo mojado en la canilla de Riobamba de Raus. Mordiendo el estrilo del automóvil. Lindo invento. Puede estar orgulloso en que lo ha hecho. Habría que levantarle una estatua sobre una pila de muertos de vehículo diabólico. Máquina repugnante que estoy condenado a venir y venir siempre lleno de pasajeros con cara de loco. Mientras la corneta, la bocina, los pitos, los chanchos me pifian y me dejan un sordo. Es el progreso, hombre. Sí, el progreso de esta época de atropellador. ¿Qué pasa? Uno se queja, pero no se puede hacer nada. Déjalo. Que siga los aéreos, que se llene Buenos Aires. Yo lo único que espero es que pronto salga aquel que me vaya a reventar a mí, a Mateo, el coche. Es esta noche mismo mejor. Acostate, Miguel. Ah, claro. Usted respira con la herida, viejo. Sí, es eso. Pero hay que entrar, ¿sabes? Hay que hacerse chofer.
Usted es mi hijo. Carmen, ¿estás segura que es hijo mío? No le hagas caso, acostate. Chofer, antes de hacerme chofer, que son los que me han quitado el pan de la boca, me hago ladrón, ¿entiende? Yo voy a morir como ha muerto mi padre, como ha muerto mi abuelo, con látigo mano y la galera puesta. Chofer. Lo que yo tendría que ser, son dos minutos presidente, sí. ¡Ja! ¡Qué piacere! ¡Adelante! ¡Adelante, señores! ¡No hay más automóviles! ¡No hay más peligro! ¡Tomen los coches! ¡Ha trabajado poco anoche! La pregunta, pero ¿no ve cómo viene? No, mucho. Un viaje de 8 cuadras. Se bajaron para tomar los automóviles porque estaban apurados. Encima me escondí el taxímetro. ¡Aquí está descompuesto! ¡Está descompuesto! Descompuesto es todo mío, he dicho. He tenido que sacar el fierro para cobrar. ¿También con ese coche? ¿Y qué tiene el coche? No, nada. Cada rendija así tiene esa capota. Parece una espumadera, yo no subiría ni en el mallado. Natural, no es un coche para príncipe. ¿Qué príncipe? ¿Y el caballo? ¿Qué tiene que decir el Mateo? Ese no es un chovaca. Ah, no, ¿qué es? Es una bolsa de leña. Mateo, una bolsa de leña. Una bolsa de leña. La cabeza grande así. El anca más alta que el cubón. Casi ciego, todo lleno de verrugas, partido en dos. ¿Pero qué quiere? La gente lo mira, le da ganas de llorar y lo baja. Sin embargo, tiene más corazón que usted. Hace 15 años que trabaja para usted, se no una sola queja. Bueno, por eso, jubílelo. Cuando usted me compre otro, yo no puedo. Entonces no sé qué. Yo no me quejo de él, ¿eh? Mateo, reventado viejo como está, hace 15 años que me ayuda a mantener la familia, ¿eh? Me ayuda, la mantiene. Y usted que se burla de él le vale mucho menos. Se me retima hacer su ruina, ¿sabes? No veo la hora de que se le muera. Claro. Y el día que Mateo se muera, usted se va a reír, ¿verdad? Tómame las cosas al revés. Y el día que me muera yo, igual que Mateo, reventado, viejo y triste, usted también se va a reír, ¿no? Miguel, ¿qué dice? Cada cosa dice... Te conozco, mascarita. Todo porque me traigo plata, ¿no? Sí, es por eso. Por la plata, siempre la plata. ¿Pero sabe una cosa? Un día de esto lo voy a ahogar en la plata. ¡Porquería! ¡Maldito! ¡Chofer! Miguel, no le haga caso. Está con la luna. ¡Acostate! No tengo ganas de acostarme. Sí, tengo sueño, pero no tengo ganas de dormir. Espero a Severina. Severina, ¿vas a pedirle plata otra vez? Mari, ¿qué puedo hacer? ¿Cuánto le debe? 300 pesos. Respondo con el coche y con Mateo. Pobrecito, lo tengo hipotecado. No hay otro amigo a quien pedirle. ¿Quién? Diga. Amigos tengo mucho, pero... Sobre todo a gente decente. Ninguno tiene un peso. A la única que conozco con la bolsa llena es a Severina. ¿Tú sabes cómo la ha llenado? ¿Y quién lo sabe? Con su sudor no será. Nadie llena la bolsa con solo sudor suyo, ¿eh? Dicen que de noche ayuda con el coche a los ladrones, Miguel. No diga tontería. ¿Usted la ha visto? Después en la plata que te dicen aquí en la tienda. Es una tipa que me da que pensar. Carmen, cuando se tiene hijo no se puede pensar, hay que darle de comer, ¿entiendes? Para el mercado ha traído. Se me da vuelta, no se me cae en un cobre. ¿Cómo se, Miguel? ¿Y no te fías? No, le debo 11 pesos, ya es un carnicero tan esquifuso. No te enoja, vení, no te enoja.
A lo mejor me fía. No te enojas. No hay nada que hacer, Carmen. Con la carrilanga en Buenos Aires no. No, se terminó. La ha matado el automóvil, ¿entiendes? No he podido pagar el corralón. Me queda el Chano Mateo a la calle. No sé dónde llevar. Ay. Podemos traerlo acá, le hacemos dormir con Carlito. Sí, se dormía un poco. La gente me mira sentado en el pescante, me mira con lástima. Por encima del caballo, chistaron los automóviles. Está presenciando un espectáculo terrible. La agonía del coche, ¿entiende? ¿Ha oído usted hablar de del muerto que camina? Ese coche, ese coche. ¿Qué hacemos, Miguel? Esperar a se venir a tirarle la manga. ¿Qué quiere hacer? ¿Papá? ¿Tú me trajo los 7 pesitos esos para remendarme el vestidito? No he podido. Oh. Entonces tampoco voy a poder ir a ese casamiento. Va con el vestido que tiene. Sí, cómo no. Como una rea. No vaya, ¿eh? Cuando no se puede, no se puede. Tampoco hay que quisiera dar tan cascarilla. ¿Cascarilla? Un día de estos me conchavo en la fábrica. No, a la fábrica no quiero, Luchita. Tengo miedo. No. Mamá, ¿no me ve? ¿No me ve? Yo no puedo verme más así. Yo tampoco. Cállate, Lucila. Sí, cállate. ¿Para qué es linda una si no tiene un trapo que le quede bien, eh? Se da cuenta. Usted, señorita pretenciosa, es muy bonita, muy linda, pero es pobre, ¿entiende? ¡Pobre! Lo entiendo. Pero es muy triste. Los hijos te exigen, tienen razón. La culpa es mía. Mamá. ¿Eh? ¿A dónde va Lucía? Ha salido. ¿Qué pasa? Nada. Está cada día más marmota, mire. Ahí viene doña Severina. Alégrate, Carmen. Alégrate que esta nos salva. Mire. Junta todo. Mire, esconda eso que no vea que hay comida, ¿entiendes? Apúrate. Ahí va. Ojo, que sea caliente. ¡Adelante! ¡Buen día! ¡Adelante, señorita! ¡Buen día, buen día! ¿Trabaja hoy? Sí. Tengo un entierro a las 9 al coche de vuelo. Siéntase. Gracias, con permiso. La familia. Vive. Mucho trabajo. A montones. ¿Sabe que no muerto ayer? No, ¿qué? Oh, con pan llorino. Ay, pobrecito. ¿Madre qué? Era bronca neumonía. Lo hemos llevado a la chacarita. Que lleva el fúnebre. Qué pena. Ese, con 2 caballos, nada más. Bueno, mejor, ya está tranquilo. ¿Sabe quién ha muerto el sábado? ¿Otro? Sí, una hija de nuestro papá. Ah, pobreta. Sí, 20 años, tuberculosa. La hemos llevado también a la chacarita, a un nicho, al último piso, allá arriba. Hoy voy a la Recoleta. Ha muerto el cura teniente de la parroquia. ¡Virgen de Santa, ¿de qué? Es un accidente. No, a un choque de automóviles. ¡Ah! Me gusta, me gusta. Revienta, aplasta, mas no perdona ni al Padre Nuestro. Ese, en medio minuto ha entregado rosquete. Se muere la gente a montones, da miedo. Ayer a la chacarita hemos llevado 150 cadáveres. Antes de ayer hemos llevado 144. Y antes de ayer... Cumpa. No cuente más, ¿qué? Ay, ¿qué pasa? ¿Le hace mal efecto, doña Carmen? Pero la vida es así. Todo tenemos que hermanar allá. Mañana usted. Pasado mañana usted.
Dentro de muchos, muchos, muchos años yo. Pero todos, todos. Cuanto más tarde mejor. Sí, se comprende, pero es inútil, no hay salvación. Usted corre, 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 en la parca se alcanza. Me preocupa, como 13 la guadaña esta mañana. Que la vida es triste, Miguel. Pero tú la has hecho puerca todavía. Parece una capilla ardiente. Trae así como un olor a muerto. ¿En la ropa? Quítate la cadera. ¿Qué pasa? ¿Me queda mal? Asusta, parece lo cuco. Es la falta de costumbre. Al principio los chicos le tenían miedo. Ahora si se la dejo cerca, la escupen adentro. Los chicos. Yo voy. Tranquilo, Sí, anda, anda. ¿A dónde la puedo dejar que no se ensucie? Aquí, nana. Gracias. Dígale al carnicero que mañana pagamos todo. Prende. Con permiso. Sí, va al mercado, doña Carmen. No compre fruta, Tiene la fiebre tifo. Adelante, Severina, siéntase. Estoy bien. ¿Hiciste bien en acordarte de mí, Mekele? Ando precisando esa platita que te he dado. ¿La preciso? Sí. Esta mañana se vence la cuota de la casita que estoy levantando a Matadero. ¿Me vas a pagar el lobo? Linda entrada. Yo quisiera pagarte, Severina. Pero resulta que estoy así. ¿Para qué me hiciste venir entonces? Es que yo pensaba cómo tú has sido siempre tan buena con nosotros. Tal vez si quisieras prestarme... ¿Más plata? Más poca. ¿Más poca? No. Más poca, no mucha. Basta. A mí la plata me cuesta ganarla. Estoy cansada de cargar muerto. El muerto sería ir. No. Yo. Usted está así porque quiere. Es un caprichoso usted. Tiene la cabeza llena de macana usted. Y que es muy difícil ser honesto y pasarla bien. Hay que entrarle, amigo. Hay que entrarle. Yo comprendo. Sería muy lindo tener de plata y ser un galantuomo. Caminar con la frente alta y tener los hijos contentos y gordos. Tener los chanchos y los 20. Ya lo creo que sería muy lindo. Pero la vida es triste, Mekele, y hay que entrar o reventar. Yo te pido plata y tú me la consejo. Consejo que son plata. Yo antes era así como usted, cosquillosa, me moría de hambre. Ahora sé que el pan es duro, y cada cual lo agarra con las uñas que tiene. ¿Qué quiere decir que me dejas el empeño? Esto quiere decir que te doy unos cuantos días más. Y si no me pagas, te vendo la carrendanga y el burro. ¿Usted? Yo. ¿Es posible? Tanto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hago yo? ¿Y qué hace usted? No pido limosna. Quisto no, Quisto sí. ¿Quién sei? ¿Tú me qué? Dice una buena amiga. Es un aprovechador que quiere hacer el hombre honesto con la plata mía. Parece que tengo razón. ¿Le duele? ¿Te acuerdas,
que me rechazaste un vaso de vino en el que no sabía cómo me lo ganaba? ¿Yo? ¿Tú? No, no, Rico. Ah, yo sí. Y le tengo acá todavía. Me rechazaste. Me insultaste porque había dejado de hacer la cosquillosa. E hiciste muy mal en Ekele. Porque ahora yo tengo una casa mía. Mientras que tú, con tu orgullo, tienes que pedirme la limosna a mí para vivir este techo miserable. Hasta que tu familia, cansada de hambre, te eche por inútil. Cállate, ¿por qué me trabajas así, eh? Porque hay que entrar, amigo. Hay que entrar. Hay que entrar. La vida es corta. Y a lo muerto lo lloramos igual cuando han sido honestos que cuando han sido deshonestos. Escucha, San Michele Arcángelo, aprenda a vivir. Hay mucho trabajito por ahí, secreto, que se paga no bien. Y cuando usted quiera le consigo uno. Nadie se entera de nada. Usted sigue siendo Don Michele. Págase a los amigos. Le da de comer a los hijos, que son más sagrados que los vecinos. ¡Satanás! ¡Se estoy viendo la cola! Pero si usted no quiere entrar, hay una manera de salir. ¿Cuál es? Mire, allí lo tiene Jesucristo, su amigo. Pídale a él, a lo mejor él lo escucha, porque yo no. Hágale morder la lengua, así se melena. ¡Chelchino! ¡Ay, tío! ¡No se ha dormido todavía, viejo! ¡Ayuda, ayuda! Sí. ¿Qué tiene? Nada. ¿Qué se ha hecho? Nada, me caí. Contra una castaña. Vaya a ver cómo quedó el otro. Un close en la mandíbula. Todavía la está buscando. No cao. Mire, Chechiro. Aquí el único que se ha enojado yo no llegué, ¿comprende? Mire, Chechiro, escuche. Usted no ha pensado en hacer el juicio. Ya ha pasado la edad de la calcita, ¿comprende? Yo a su edad ya estaba sentado al pescante ayudando a mi padre. Usted salta, mira la luna y corre la mariposa mientras su madre se muere entre seis. Bueno, Chechiro, ¿por qué me habla así? Para que despierte, Chechiro, para que despierte. A mí me hubiese gustado mandarlo a estudiar, ¿entiende? En vez de trabajar. Pero no hay remedio. Siento que el agua me llega al cuello. Me ahogo, ¿entiendes? Me ahogo. No, viejo, no me hablas así que me vas a llorar. Chechiro, usted no ha empezado a trabajar, ¿bien? Yo pienso, viejo, pero es que me distraigo. Viejo, a ver, yo tengo la idea en otro lado. Si usted me manda a trabajar, me arruina. ¿Qué está enfermo? Yo lo voy a ayudar, pero más adelante. Ahora no.
¿Pero cuándo? ¿Cuando Severino me llega de Chacarita? Yo voy a ser célebre, viejo. Yo voy a tener mucha plata para comprarle seda a Lucía, para comprarle una casa a mamá, para comprarle una cochería a usted. Pero no diga nada. Eso va a ser más adelante. Ahora no. Si usted me manda a trabajar, me arruina. ¿Y de dónde? ¿De dónde va a sacar todo eso, hechicero? ¿De dónde va a sacar todo eso? ¿Entiende? ¿Qué caso quiere? Toque. Esto es plata, viejo. Esto es plata. Manche que juego de pierna. Manche. Yo voy a ser campeón del mundo, viejo. Yo. ¡Chichero! Estamos todos locos. Usted es un atorrante. Yo no puedo contar con nadie. Uno día de eso, lo meto toda la familia en esta pieza y la prendo fuego. ¡A todas juntas, ¿entiendes? ¿Pero qué pasa? Pasa que se acabó. Pasa que no hay más Morphy. Pasa que en esta casa el que no trabaja no come. Eso pasa. Yo siempre trabajé, ¿eh? Lo que pasa es que ahora no encuentro nada más. ¿Y por qué dejó la carnicería? Es que soy muy peligroso con el cuchillo en la mano, ¿sabes? ¿Va a ir a la panadería? Se revienta de calor, ¿qué quiere? ¿Y por qué no agarró el coche que yo lo había conseguido, eh? ¿Yo, cochero? Pero hágame mi favor, ¿para vivir como usted? No sale de acá, hombre. ¡Usted es otro atorrante! ¡Ah! ¡Y yo no mantengo más, vago! ¡Ah! ¡Y lo echo de esta casa! ¡Ah! ¡Ah! ¿Me echa? ¡Afuera! Bueno, mire mejor, porque estoy hasta acá de tu grito, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Mano, no solo! ¡No solo grito, eh! ¡No solo! ¡No te atamos! ¡No te atamos! ¡No te atamos! ¡Te va a arrepentir, eh! ¡Chechelo! ¡Levántese! ¡A la una! ¡A la nube! ¡En tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Estaba descansando! ¡Ay, Madonna Santa! ¡A lo que hemos llegado! ¡Ey! ¡Entiende! ¿Qué? ¿Qué? ¡No se fría! ¡No es para comer! ¡Ha echado a Carlito! ¡Es cierto! ¡Sí, sí! ¡Lo he llamado! ¡Es mi hijo! ¡No tiene derecho! ¡Tenemos que alimentarlo! ¡Yo no puedo más solo! ¡Usted tiene la obligación de mantenerlo! ¡Para eso lo ha hecho, Carmen, Miguel! ¡Carmen! ¡Mi hijo! ¡Yo lo quiero, Miguel! ¡Yo lo quiero! ¡Tiene mi hijo! ¡No diga más! ¡No diga más! ¡No diga más! ¡Se tiene más solo! ¡Se lo voy a traer! ¡Se lo voy a traer! ¡Le voy a traer plata también! ¡Mucha plata! ¡Miguel! ¡Pero mucha plata! ¡Miguel! ¡Mucha plata! ¡Mucha plata! Thank you.
zapateo, nene. Hemos llegado. Hemos llegado. ¿Qué? ¿Está dormido? ¡Bajate! ¡Pero che! ¿Qué hay? ¿Ya lo ves? Ya me parece que hay parada. Pero no. ¿Y eso? La recorrida seguramente. Para la otra cuadra. Métete. ¿Qué pasa? ¿No es acá? Shh. Habla despacio. ¿Qué pasa? ¿No es acá? Sí, es acá. ¿Y por qué no baja? Hay ropa tendida. ¿Ropa tendida? ¿No? ¿Qué? Oh, pero hay un vigilante en la esquina. No sería mejor que volvamos mañana, ¿eh? ¿Qué tenés miedo vos? Miedo yo. ¿Sabe con quién está hablando? Yo soy un obligante. ¿Quiere ver cómo lo llamo? Mire. ¡Pero cállate! ¡Cállate! ¡Ay! Bueno, ¿ves que ya se va? ¿Eh? Estaba asustado los tres. ¡Qué error! ¿Eh? Pensé que venía. No vaya a pensar que estaba asustado. Mire, ¿quiere que le cuente? Yo en Italia, cuando hacía de camorrista, mire, tengo un cuento. Venga, venga, le voy a contar. Escúcheme. ¡Yo soy de acá! Narigueta, escúcheme. En Italia, cuando hacía... ¡Pero qué está borracho! Madonna Santa. Vené. Esta noche robaron el alma mía. Este gringo es un paquete. No, no, hombre, es pariente de Severina. Es hombre de ley. Ella responde por él. ¿Por qué no vino ella misma? Andas con el negro. ¡Ey! Eso que dice Icaria es cierto. Trabajo con Severina y hasta dicen que tiene un muerto. ¿Este? Sí. Con esa cara me da mala espina. Mira que va a notar a mí. Va. ¿Qué pasa? ¿Que no baja? Ya se ha ido la policía. ¿Qué tiene miedo? ¡Qué vergüenza! Vamos, 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 que acá siempre está lleno de grupo. Dale, 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 dale. Hay que entrar. Narigué. Vos quedate acá y no llamé la atención. Que me quedo solo acá. ¿Y sí? ¿Qué querés? No, pregunta. Narigueta, Narigueta, escucha. ¿Qué hay? No vas a degollar a nadie, ¿eh? Vos quedate acá. Si te movés, te fajo donde te encuentre, ¿verdad? ¡Ey, dale, vamos! Dale. ¡Qué facha de asesino, tío! Soledad. Qué frío. Qué silencio. Me he tomado una botella de anís y no me bamboleo. Se la ha tomado la pavura. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda? Mateo. Nene, ¿por qué me asusta, Míreme, Mateo. No me quiere mirar. Qué
estamos haciendo? Estamos robando. Estamos esperando que el Narigueta y la Lora vengan con cosas que le han robado a la gente que duerme, ¿entiende? Usted y yo somos dos ladrones. No, no lo puede creer. Yo tampoco. Ese todo esto no es más que un sueño. No es un sueño. Ladrón no. Ladrón no. Mate, vamos, mate. Mano, no le puedo hacer esto a Severina. Ella me ha recomendado. Sería una chanchada. ¿Quién será la víctima? Seguramente que está dormido como un notario, soñando de que está feliz en la cantina, mientras la Lora le grafinea todo. Que me perdone. ¿Quién está? ¿Quién anda? ¡Severina! ¡Se ve! Me está entrando el anís. Me está entrando el fierrito. Como vos me lo arrancaste a mí. Mata perro. Mata gente. Más como demora. ¿Qué estarán haciendo? ¿Por qué tardan tanto? ¿Estarán degollando a Abby? No, asesino no. Vamos, Mati. Vamos, Mati. Asesino no. Vamos, Mateo. No. ¿Y mañana qué comemos? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡
¿A dónde está Lucía? La mando al corralón y a ver si ha llegado topando. Tanto espamento, seguro que se quedó en algún almacén. Sí, almacén. Son las 11, Chichina. Nunca ha venido tan tarde. ¿Se le ha pasado algo al pobre viejo? Anoche estaba muy triste, muy triste. Sí, pero no se preocupe, mamá. A ver, fue con Mateo. Y Mateo lo trae, ¿no? ¿No se acuerda de aquella mañana que se puso a relinchar acá en la puerta? Con el viejo hecho colgado del farol del coche, ¿se acuerda? Bueno, Mateo lo trae, no se preocupe. Yo ahora voy al corralón a ver si Lucía está ahí o... ¡Qué caprichosa que es usted! ¡Le he dicho que no me la mande ahí! ¡Qué sé, Pedrito! ¡Vení! ¡Escuchá! ¡Hacemos dos rounds de 3 minutos! ¿Te parece? Yo voy a buscar los guantes. ¡Pará! El porvenir de la familia, mamá. Acá está. Póngame los guantes. Te van a lastimar el comandante de ayer, el Chichino. Tiene que ver cómo resisto el castigo. Es que yo me asusto. No. No la haga nudo. Estoy en la terraza. ¡Pedrito! No hable fuerte. ¿Michele está acá? No. Ay, terremoto. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Nada, tengo que verlo. ¿Usted está asustada? No, ¿quién te ha dicho? Iba a subir al fúnebre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Le decía que iba a subir al fúnebre, me han dado una noticia que me ha hecho abandonarlo en entierro. ¿Qué noticia? Eso es cosa de negocio. Yo me voy a esconder, me voy a sentar a la pieza de Carmelo Conte, lo espero ahí. Pasamos por acá. ¡No! ¡Usted me oculta algo! ¡Le ha pasado una desgracia! ¡Yo voy a preguntar a la comisaria! ¡Pero qué barbaridad! No. Todas las mujeres lo mismo. Le dije que no hable fuerte. ¿Y qué es eso? Le voy a preguntar a la comisaría. ¡Qué ganas de hacer bate fondo! ¡A la comisaría nunca! Tranquila. ¡Le ha pasado una desgracia! Ay, ¿qué le va a pasar? ¡Sí! ¡Lo ha pisado un automóvil! ¡No, a no, 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 no! ¡Sí! ¡Venga, no grite! ¡No grite más! ¡Quédese por allá! ¡Y no grite! ¡Tranquila! Madonna Sandra, me tenía que pasar. Miquel, ¿qué tiene? ¿Qué le ha pasado? He perdido un coche. ¿Qué dice? He perdido Mateo. He perdido la galera, he perdido la cabeza. ¿Cómo? Me ha escapado la policía, esquivando los carabinieri. ¿Usted? Sí. Miquel Salerno, a los 62 años. ¿Qué ha hecho? Nada malo, no se asuste, no grite, venga, yo le voy a contar, me he peleado, eso pasa, me he peleado, ¿comprende? Con un compadrito, me ha dicho, llévame al balneario, y le he dicho, yo tengo el caballo cansado, me ha dicho, Tano me llevas igual, más, el que sí, el que no... Me quiso pegar y le pegué primero. ¡Ay, Dios mío! Pero le pegué despacito, ¿comprende? Y me ha dicho, empezó a gritar, había Michelangelo cerca, ¿no? Y Mateo no quería correr, se había asustado con los pitos, ¿comprende? Y la gente gritaba, ¡ladrones! Bueno, sí, no, ladrones. Aquí cuando va a pasar alguien corriendo enseguida grita, ladrones. Es una mala costumbre que tiene por aquí, ¿entiendes? Hemos dado vuelta a una esquina oscura. Mateo dentro de la sangre. Yo arriba de Mateo y el coche arriba mío. ¡Vamos!
Juan, don Mateo, que la llevan en cana. No, no podés hacerme esta porquería propia esa noche. Mateo levantó la cabeza, me hizo dos veces que no. Él la metió en el barro para siempre. Y salió a correr por el medio de la calle, saltando zanja, volteando alambrado. Y cuando quise rodar, estaba la Villa Devoto. ¿Cómo ha hecho esto? ¿Cómo ha llegado a esto? ¡No se acordaba de sus hijos! Carmen, si tú supieses. Ay, Dios santo, haceme vivir en tanto año en la miseria para hacerme secar en la última zanja. ¿Y ahora? Ahora se acabó. ¿Es Severina que sabe? ¿Qué tiene que ver Severina en todo esto? Está la pieza de Carmelo Conte, ha venido a buscarte. Dígale que venga. Dígale que venga, que quiero hablar con ella. Que sí. Estate tranquila, que está por ahí me ayuda. Dígale que venga. Sí. Que entre por esa puerta. Sí. Ehi, Dio e aiuti! Ehi, Dio e aiuti! Me prestò, sì. Io ti voglio portare la palla. C'è il cielo! Viejo ahí. Estoy matando una araña. ¿A dónde? Yo sé dónde está. Déjeme solo. Viejo, usted. Chechiro. Para acá que soy su hijo. Chechiro. La vi a Lucía. Chechiro. Viejo, usted está colo. Chechiro. Colo. Cola de paja, saltando. ¿Qué he hecho anoche? Darte un gusto. Me entregaste a todo, porque yo soy inservible. Por tu culpa la agarrado presa la Nora. Y la Nora va a hablar, ¿eh? Mejor déjala que hable, que parece loca, ¿eh? ¿Qué ha hecho con el coche? Está una zanja. ¿No lo ha escondido? Encima de Mateo. Hola, mamá. ¿Usted ha dejado el coche en mano de la policía? Eso es la cárcel. Mejor. Te ha vengado, ¿eh? Te ha cobrado el vaso de vino venenoso, ¿eh? Debe estar insatisfecha, ¿no? Ay, la anima mía. El número de coche. Estamos todo perdido. ¿A dónde va? Déjame salir. No. Te pedí ayuda, me la negaste. Me mandaste a Jesucristo. Hay que entrar. Bueno, ahora estamos adentro de la penitenciaría, ¿verdad? No, a la comisaría no quiero. A la cárcel no. Ahora no quiero ir a la cárcel porque yo puedo vivir tranquila. Y si tú hablas, te achiro, te doy un cachiporrazo a la bocha. Aquí tiene la bocha. Pega, porque yo voy a hablar de todo. Voy a cantar como la cotorra, decir todo. Pega, cobarde. Pega. No me tiente, Mekele, ¿eh? Déjame, no me tiente. Pega que me lo merezco. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¡Salir de esta vida repugnante! ¡Pega, cobarde! ¡Galenuda! Déjame salir. ¡Yo te voy a matar! ¡Yo te voy a... ¡Te voy a matar! ¡Con los suecos! ¡Con los dientes! ¡Con la uña! ¡Comprende! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mi querido! ¡Ayuda!
A la cárcel, tío. ¡A la cárcel, no! ¡Mamma mía, Benedetta! ¡Santa Lucia la serata! ¡Carmen! ¡Carmen! Venga, Carmen. ¿Quién es el que está ahí? ¿Lo conoce? No sé. ¿El de bigote? No. ¡Madre mía, santa! ¡Un pesquisa! ¡Un pesquisa! ¡Sos perdido, Carmen! ¡Cerremos, cerremos! ¡Sos perdido! ¡Sos perduto! ¡Ma che facciaste! ¡Che facciste, Michele! ¡Tuo marito è umile! ¡Sos perduto! ¡Perdono, cara! ¡Che Michele! ¡Perdono! ¿Qué ¡perdono! Hiciste? ¡El padre de tu figli è un miracolo! ¡Michele! ¿Qué ha hecho, Michele? ¡Michele! ¡Ha finito la pacinosa! ¡Perdono, Carmen! Perdón. Venga, venga, despista. Despista. Perdón, despista, despista. Baila, baila, baila. Baila, despista. Michele, mira lo que me hace hacer. Come Mateo, ¿entiendes? Una bolsa de leyes, igual que Mateo. Cada vez que pego, pego con la cabeza. ¿Quién iba a decir que el automóvil me venía a salvar? Salvar. Bueno, yo me voy. ¿A dónde? Como no entiendo, yo no sé, se ha peleado anoche. ¿Usted? Yo no, su papá. ¿Con quién? Con Mateo. ¡Mamá! La ¡papá! Se la piantaron a Lucía en un auto verde, la cosí como 10 cuadras, perdí los guantes, no. ¡Para nada! ¡Es una cretina! ¡Lucía! ¿Qué decís? ¡Sos loco vos, eh! Lucía está ahí en el patio. La saqué de una vuelta para que conociera el coche, mamá. Burro. ¿El coche era tuyo? Sí, Quirú, sí. Lo dejé en la esquina cuando tuve el comestillo. ¿Y no me llevas a dar una vuelta a mí? Ay, no sé. ¿Y por qué tenía miedo usted? Ya se fue.
Por nada, viejo, son macanas. Si sí, no le decís cada chiste vos. Sí. ¡No, no, nada! No sé quién. ¿De qué? Usted anoche se ha peleado con Severina, usted. Que se entere cuando ya yo no esté, Carmine. Tenía usted razón. Cuando se echa los hijos al mundo hay que alimentar, ¿comprende? Yo cumplí, como pude, pero cumplí. Miguel, perdóname. Escondí. ¿Cómo me queda? Me queda bien. Adiós. Así que lo único que le vamos a pedir es, más allá de si la disfrutaron, sabemos que bueno, la pudieron haber disfrutado porque hay mucho laburo, muchos meses de laburo, que la recomienden, nos quedan solo dos funciones y queremos que sea así, con un público tan cálido como ustedes y con la sala bien llena. Queremos agradecerle a la Casa de Arte por habernos dado el espacio durante todo este tiempo, a José por las luces, a Anita, nuestra asistente, y muchas gracias por haber venido. Bravo, gracias.